Bueno, la verdad, yo sufrí mucha violencia intrafamiliar por parte de mi expareja. Me golpeaba, me decía, y entonces llegué a un término que me sentí sofocada, me sentí frustrada, desesperada, con ganas de salir corriendo, de encontrar un trabajo e irme. Se apareció una persona de nombre Sandra y me dijo, ella sabía pues que lo que a mí me estaba pasando. Viéndome bien, yo en las circunstancias en las que estaba, entonces yo ni dos veces la pensé. Entonces yo le dije sí. Entonces yo le pregunté a ella que de qué iba a trabajar. Entonces ella me dijo de que yo iba a trabajar en un bar, de bartender. Entonces, y le dije, ¿y cuánto es lo que ganan? Le digo, bueno, me dice, según de lo que estén las entradas, me dice, vos vas ganando comisión, me dice. Tus 300, $400, me dice. Ah, le digo. Entonces, bueno, le digo, está bien, cuando nos vamos, le digo. Entonces él me dice, ya, nos vamos viernes, me dice ella. Así fue, me dice, entonces le digo yo, no hay necesidad de pasaporte, de papeles, de nada. No, me dice eso, me dice, déjamelo a mí, me dice que soy yo. Solo tu cédula, me dice ella. Está bien, pues entonces se llegó el día, nos fuimos. Y ahí llegamos a Guatemala, y ahí viene, y ella, yo miré una casa lujosa, una quinta. Y yo llegué, y yo me asusté. Habían chicas de Managua, de Matagalpa, de El Salvador, de todos los lugares habían, éramos alrededor de como de 40 mujeres. A mí lo que no me gustó fue en las muchachas como estaban, las chavalas, con unas ropitas chiquitas, enseñando sus bustos y se drogaban, y entonces dije yo, esto a mí no me gusta. Entonces yo le dije yo a ella, le dije yo al dueño de la casa, mire Johnny, le digo yo, esto a mí no me gusta, este trabajo, le digo yo, a mí me dijeron, le digo yo que era un bar, le voy a atenderle, pero a mí no me dijeron que era un prostíbulo, le digo yo. Entonces él me dice, ah, no, me dice, y es que me dice, no te dijeron, me dice, porque a mí me vendieron, te vendieron a mí, me dice. La cosa que de ahí me llevaron a un salón, me transformaron, me puse, compraron unas nagüitas, unos chorcitos chiquitos, unos hilos dentales, unas botas y la cosa que. Y la cosa pues que yo lo hice, pues empecé a hacerlo. Entonces le digo, mire, yo lo voy a hacer pero con una condición, digo, que yo droga no lo. Entonces, pero como ahí trabajaba un muchacho que era como el guardaespaldas de nosotros. Parece que él se enamoró de mí y él me decía, mira, me decía, te voy a dar un consejo, me decía. Yo te voy a ayudar a salir de aquí, me dice, pero busca cómo hacerte, me dice, aclimatarte al clima, me dice, para que le busquemos una salida a esto, me dice. En que me cueste mi vida, me dice. Una vez, para la fiesta del 28 de octubre que celebran a San Simón, que Guatemala está en toda la Sodoma y Gomorra. Entonces se pusieron bien a tarde. Entonces él me dice, mira, me dice, ahora me dice, es tu aprovechamiento, me dice, ya había pasado un año. Entonces llegamos en la noche, él vino, me sacó plata y él me abrió el portón y me dice, ahora sí, me dice, ándate, me dice, sos libre, me dice, pero ándate, me dice, y escóndete donde nunca te vuelvan a hallar, me dice. Yo salí como aquellos pajaritos libres. Sin documentación, si yo no llevaba ningún papel ni nada, yo me sentía libre, yo me sentía a esa hora, yo agarré, caminé y caminé y caminé, porque yo salí a la 1 de la madrugada, salí yo. Cuando yo estoy en frontera, yo pago a un coyote que me pase por el río, y yo me pasa, y así vine cruzando yo frontera. Entonces, resulta de que aquí, ya en Amatillo, a mí me detectan porque me andan buscando. Pero vengo yo y le pago a unos campesinos y le digo yo, mire, luego me vienen siguiendo, le digo yo. Entonces, ayúdeme, le digo yo. Me tenían secuestrada, le digo. Entonces, así fue. Los campesinos me dieron por una semana y estuve con ellos, pero tierra adentro de viaje. Entonces, ya yo esperé que las aguas se calmaran. Y entonces, ese muchacho me había dado un teléfono. Yo te voy a comunicar ahí. El último mensaje que yo recibí fue cuando él me dijo, mira, Patoja, me dice, me alegro, me dice que ayudarte a ti, me dice,
me siento satisfactoriamente bien, me dice. Pero me dice, yo creo que va a ser el último mensaje, me dice, porque me van a matar. Entonces, eso fue todas las palabras que yo oí. De ahí una familia de él, una prima de él, me llamó y me dice, Ramón, me dice, lo mataron, me dice. Y la familia me dice, te anda buscando, me dice, junto con ellos, me dice. Y yo vivo en una zozobra porque no puedo oír cualquier cosa porque yo me asusto, me parece que me van a matar, que me van a volver a llevar a ese mismo lugar. Entonces, y yo pues, de ahí ya me metí en lleno con una casa de la mujer, pertenezco a promotoría y yo les ayudo a las mujeres en lo que más puedo y les doy mis mensajes de que no quiero que les pase igual que me pasó a mí, porque así como yo pude regresar, otras no han podido regresar. Y es triste y es duro vivir con esa psicosis, vivir con esa angustia de que te persiguen, de que no dormís tranquila, de que no, de muchas cosas. Y así fue como yo pude sobrevivir de este caso. Bueno, nos encontramos en la Casa de la Mujer Corinteña, en el puerto de Corinto. Tuvimos unas capacitaciones por un año de chavalas que estaban en alto riesgo, había muchas denuncias. Hicimos el monitoreo y vimos que había alto riesgo de trata de personas y explotación sexual. Este es el grupo que captamos de alto riesgo. Estuvieron por un año aprendiendo belleza y además capacitándose en los diferentes temas de prevención y atención. Tienen alternativas de sobrevivencia acá porque la mayoría son estudiantes. Por la mañana estudian y por la tarde trabajan acá. La verdad es que yo estoy asustada, te digo sinceramente, porque no es que la trata ha aumentado en el puerto de Corinto, sino que la situación económica está empujando a los padres a mandarlas, a andar, a ganarte unos realitos ahí. Tenemos como cuatro que todavía están, las mamás las están utilizando todavía para, o sea, son las proxenetas. Tengo un problemita de, se llama trata de persona interna, que es que mi familia, me está obligando a estar con una persona que yo no quiero, solo porque tiene dinero y como somos de pocos recursos, él le ayuda a mi mamá, está ayudando a componer la casa, cosas así. Él es mayor de edad, ya tiene casi el doble de lo que tengo yo. Entonces, como que me están obligando a estar con esa persona por beneficio. ¿Quién te está obligando? Mi mamá. Ella es la que me está obligando. Solamente ella, porque comento con mi prima y ella me dice que no está bien, porque yo no quiero estar con esa persona, porque esa persona es mayor que yo y para mí que no tiene buenas intenciones conmigo. ¿Qué es lo que quiere él? O sea, yo digo que solo quiere hacer el mal, como se dice. No. Porque él tiene sus hijos por aparte. Entonces yo digo que lo único que quiere es una aventura. Pero yo no estoy dispuesta a dársela porque yo no estoy preparada para eso. Yo quiero estudiar, quiero salir adelante. Es como que me esté vendiendo porque él le da algo. Y ella como que me dice que sí. Yo le digo que él yo no lo quiero, que no quiero estar con él, que no quiero que llegue a la casa, pero ella me dice que si yo voy a andar con otro, ella no me lo va a aceptar. Que yo tengo que estar a fuerza con ese muchacho. Sí, pero aquí me están ayudando a salir de ese problema. Me están dando fuerzas para que yo salga,
para que yo enfrente el problema y para que dé un hasta aquí. Ya no voy a ser víctima de eso. Yo con mi vida, y yo decido sobre mi vida. Y me están ayudando. Me están ofreciendo un trabajo y yo creo que lo voy a tomar porque es la mejor opción. Pero sí, me están ayudando aquí. ¿Qué trabajo te están ofreciendo? En un salón de belleza, como le dije. Estudié belleza aquí. Esa es mi historia. Sí. A veces nosotras nos involucramos, en mi caso, nos involucramos en esto y la gente te pregunta, ¿por qué te involucras en eso si no te beneficia? Porque yo fui víctima, quizás peor que alguna de las chavalas. Y por eso me involucré en esto. Y por eso ahí voy a seguir luchando. Yo fui una niña abandonada por mi mamá y mi papá. Y entonces ellas me habían negociado. ¿Por cuánto? No puedo decirte. Yo tenía 13, iba a cumplir 14 años. Yo fui negociada y entonces yo escuché la conversación y la señora que hacía la limpieza me dijo, andate chiquita, me dice, te van a llevar y te van a matar. Entonces yo por eso tomé la decisión, pero no fue fácil. Estuve escondida como un año. Cuando estaba estudiando psicología, había una tutora que era psicóloga y entonces ella comenzó a darme terapias, a hacer que hablara de cosas que no sabía. Y en ese proceso me di cuenta que de tiernita yo fui víctima, que había sido víctima. La verdad es que es duro, es cruel, pero sí, las primeras veces me sentía mal. Pero ahora ya lo hablo, no es tienta aquello, pero ya lo hablo. Ya digo, me pasó esto, que no soy culpable, fui víctima. Pero no es fácil. ¿Te sentiste culpable? Toda la vida, porque mi tía me dijo que yo era la culpable. Que yo me le había metido al hombre. Tenía 3 añitos, pero esa palabra nunca la olvidé, culpable. Y fue difícil. Sola. Ella era la familiar que yo quería. Y que al final tuve que salir a huir para que eso no me siguiera pasando. Y de ahí, pues, hubo una persona que me llevó a un lugar de protección. Ahí me pasaron cosas espantosas ahí también. Pero bueno, ya estaba más grandecita. Yo decía, ando rodando. Toda la gente, las niñas que andan rodando les pasa esto. Pero no fue fácil. No fue fácil. Yo fui a la escuela descalza. Siempre digo que tuve un ángel que me protegió. Siempre. Y lo tengo. Así es que no creas que es fácil. Por eso es que yo me meto de cabeza y me ha dolido lo de esta niña, porque ella me contó todito. Todas las cosas que ella le ha hecho. Todas las maldades que ella le ha hecho para conseguir real. Entonces ella es doble víctima. Pero sí, por eso es que estoy en este programa. Tengo 25 años y a ver hasta cuándo más. Es que vino una muchacha, ella vino a decirme de que si me quería ir a trabajar a Guatemala. Yo tenía problemas con mi pareja y yo me quería ir. ¿Ves? Yo me quería ir, entonces estaba desesperada y yo le dije yo a ella que sí. Entonces yo le dije que cuánto me iban a pagar. Entonces me dijo que me iban a pagar $200. Si iba a la comidería, $200. Si iba al bar, ganaba $300. En el que gane mejor me voy a ir yo, le dije yo. Dale pues, dijo ella. Le digo yo, pero yo no tengo reales para darle comer a los niños, le digo, para dejarle, le digo yo. Entonces dice ella, yo llamo a la jefa, dice, y la jefa te manda el dinero hoy mismo si vos querés. Dale pues, le dije yo. Entonces ella llamó ese mismo día a la señora, ya al siguiente día, a las 8 de la mañana, los reales ya los anda entregando ella. Ya $100. Dale pues, le dije yo así, pero ella, yo nunca pensé que íbamos a ir al lugar que lo llevaron. Pero yo me fui porque tenía problemas con mi marido, era muy malo. Entonces yo no sabía cómo separarme de él. Entonces yo dije yo, y yéndome para allá, se va a terminar todo. Íbamos 4.
Entonces ya nos fuimos ahí en el bus, íbamos en el bus. Cuando nosotros llegamos a, no sé cómo se llaman, unos lugares que los paran a la frontera, ella donde dijo a nosotros, si a ustedes le preguntan que si ustedes van conmigo, ustedes van a decir que van sola cada una de ustedes. Lo sentó dos en cada silla y ella iba solita al fondo. Entonces íbamos tranquila porque íbamos a trabajar y íbamos a ganar bien. Nos dilatamos mucho yendo en el camino. Cuando nosotros los abajamos, nosotros miramos cuatro hombres armados, como estilo antimotín, como se visten aquí los antimotín y con unas grandes pistolas, ¿sí? Los hombres están ahí para allá y para acá caminando así. Y yo miro que decía el nightclub, el tabú. Cuando nosotros ya estamos en el punto adentro, es que nosotros ya miramos que allí era un putero. Entonces ahí nadie dice nada, sino que solo los quedamos asustadas. Ya al siguiente día nosotros, la jefa los busca, los manda a la cajera, los manda que los dé traje, botas, todo, y los vistieron ella a nosotros. Entonces yo le dije yo de que yo no servía para trabajar de puta, le dije yo, de que me dieran un trabajo de lo que fuera, pero de eso no, que no podía. Yo para ser puta lo hubiera hecho en mi país, yo sé que yo gano reales y yo mantengo a mis hijos, pero esto no es para mí, no puedo, le digo. Entonces la señora dijo, vos sabías que vos venías al putero, vos sabes que vos venías por tratar tu culo, le dice, eso no es problema mío. Vayan a sentársele a tal cliente allá. Y uno, cuando ellos lo llamaban, ellos estaban sentados así. Uno tenía que ir andábamos de hilo y un trapito así chiquito. Desnudo andábamos en el público, en todo ahí, desnudo. El hombre así sentado y nosotros teníamos que irlos a sentar abierta aquí, encima del hombre aquí. El hombre tenía derecho de bajarlo, quitarlos eso en público y de dos dedos meterlos ahí a nosotros, en público ahí. Entonces, yo lo que yo hacía, yo buscaba la manera como de que sí, yo les iba a servir el guaro este y el otro, pero no me les sentaba. Me quedó cosas en la mente de eso y quedé un poco fea la mente. La muchacha era vecina de nosotros y primero se hizo amiga de mi mamá, después me hice amiga de ella y de ahí ya con el tiempo, ya ella me dijo que cuántos meses tenía, yo le dije que me faltaba unos cuantos días para los 9 meses, entonces ella me dijo pues que si yo me quería hacer un ultrasonido para saber qué es. Entonces yo le dije que no, porque no tenía dinero. Entonces ella me dijo, no, eso no importa, me dijo, te puedo dar el dinero. Entonces vine yo y me fui con ella a verme. Entonces de ahí fuimos conversando. De ella me dijo que si fuéramos a visitar a un familiar de ella aquí a Managua. Entonces yo le dije que no podía porque ya me faltaban pocos días, me faltaban 3 días. Entonces vino y le dijo a mi mamá. Y mamá le dijo, mire, le dice, no puede porque ella está a punto. Ya le dice, no puede, le dice. No, préstemela, le dice, ya mañana venimos nosotros. Estando aquí en el business, esperando el bus, yo le dije a ella, mira, le digo, fíjate que me siento mal, le digo, ¿cómo mal? Me dice, no sé, le digo, me siento mareada. Le digo. Si gustaba, me dice, te voy a comprar una gaseosa. Ah, sí, no importa, le digo, se fue a comprar una gaseosa, pero se dilató. Entonces, de ahí me tomé la gaseosa. Y en el bus, yo no sabía en qué bus iba. Me daba un sueño, hasta que me dormí, definitivamente. Iba en el bus. Iba completamente dormida, no sabía dónde iba. Me vine despertando
en la frontera de El Salvador. Yo no sabía que iba pagándole al chofer y al que cobraba. Y entonces de ahí la policía le preguntó a ella que qué era yo de ella. Entonces ella le dijo que yo era hermana de ella. Entonces yo solo la quedaba viendo. Entonces ella me dijo, ella me llamó a sol y me dijo, si vos decís algo, me dice, yo tengo, me dice, amigos que son mareros aquí, me dice, y en todos lados, me dice, yo te mando a matarme. Llegamos allá a Guatemala al día siguiente. Entonces ella llegó a un bar de prostitución. Entonces le digo yo, pero ¿qué vamos a ir a hacer aquí? Le digo, vos callate, me dice, aquí vamos a quedarnos durmiendo. Usted va a hacer caso, me dice, lo que yo diga, me dice. De ahí el día siguiente me agarraron unos dolores. Entonces nos fuimos al centro de salud. De ahí al centro de salud no aguantaba. Estaba llorando. No lloraba del dolor, sino que una desesperación de salir corriendo. Llegaron una monja. Entonces vino ella, se le acercó a la monja y le dijo que era mi hermana. Nosotros tuvimos contacto con esta joven nicaragüense en estado de embarazo y ella presentaba dolores del mismo parto. Entonces una de las hermanas la invitó al albergue, pero como era muy delicado sus dolores, su estado, la llevaron al hospital de Malacatán y la tuvieron que internar. Llegamos al hospital de Malacatán. Entonces vino ella y ella se acercó a la camilla donde estaba yo. Y ella me dijo, mira, me dice, si vos no me pones al nombre mío, me dice la niña, me dice, ya sé lo que te pasa. Yo le dije que sí, que le iba a poner el nombre de ella. Entonces, y ahí, ella me dijo de que me iba a quedar definitivamente en Guatemala. De ahí pasó el doctor y me dijo que cómo me llamaba. Yo me puse el nombre de ella, los apellidos de ella. Ella se puso mi nombre, el apellido mío. Ella me dijo que iba a llegar a apuntar. Yo le dije que no, que yo a mi hija no le iba a entregar. Dice que ya la tenían negociada la niña. Cuando la hermana llega, la supuesta tratante y la joven nicaragüense ya habían arreglado el documento que le dan del registro del niño. La hermana sí les cuestionó que ella les había dicho que se esperara, puesto que se había acordado en que ella iba a apoyar todo el proceso. Ahí veo cómo insistía de cualquier manera y a toda costa adquirir o tener en su posesión o en sus manos a la bebé. Creo que por toda la situación, toda la información que se dio, que nos proporcionó la joven nicaragüense, y por las actitudes y el actuar de esta mujer, sí era para una trata de personas, porque parecía que a ella la iban a prostituir y a la niña pues la iban a vender. Este lugar es muy propicio porque tiene varios pasos ciegos. Está a través del mismo río, a través de Ocos, o sea, hay muchos pasos que sí, tranquilamente puede pasar la gente y nadie se entera, nadie se da cuenta. Y el hecho de la frontera, por tanta acción que se mueve de droga, de prostitución, de misma paso de migrantes, puede hacer que sea uno de los factores. Pero pues sí, es un paso muy fácil para México. En el transcurso, llama la OIM a nuestro programa y nos comenta que tengamos cuidado con la joven nicaragüense, que la protejamos porque están amenazando a su mamá
desde Nicaragua estas personas. Yo a la niña, yo la tuve ahí en el hogar. Me hicieron un examen de A y N, de A y de N. Ay, entonces me mandaron a hacer el examen a mí y a la niña. Ya con el resultado era positivo, ya me mandaron a hacer la partida de nacimiento, todo. Ya me dice, ya puede salir usted del país, me dice, legalmente. Y gracias a Dios fue que me ayudaron bastante aquí en Nicaragua, tanto allá como en Guatemala. Y gracias a Dios que tengo a mi hija. Nací aquí en Managua, en Nicaragua, y tengo 18 años. Soy hija única mujer. Vivo con mi abuelita, mi mamá. A partir de mis 15 años fui víctima de trata. Fui engañada por mujeres. La que me involucró en eso, ella me compraba ropa, zapatos, prendas, como para ganarme, ¿sí? Me daba dinero. Como a los 15 días después de conocerla, ella me habló de eso, del viaje de Panamá, que ella me iba a dar $500 para ir a Panamá a comprar ropa, zapatos, y me enseñó los $500, y yo los tuve en mis manos y todo. Me dijo, yo le dije que no, porque yo no tenía cédulas, era menor de edad. Ella me regaló una gaseosa abierta y como que le echó algo y me dormí completamente. Cuando llegamos a la frontera ahí, porque no íbamos a Panamá, donde ella me llevó fue a Guatemala. Cuando ya estábamos allá, yo ahí ya desperté, ya miré que yo estaba ahí. Pues. En la frontera nos pararon, miraron mi cédula y miraron igual que no era yo, porque la cédula tenía la edad de 30 y pico de años y yo tenía 15 años. Entonces, ella siempre tenía la cédula y siempre hablaba por mí. De ahí nos llegaron a... Yo, como dormida, entre dormida y despierta, como, no sé, como drogada. Un hombre nos llevó a traer en una camioneta, él nos llevó a un hotel. A las muchachas y a mí. De ahí ya nos llevaron al nightclub y ahí ya nos encerraban en cuartos, nos metieron en unos cuartos todos feos, como cárcel, no sé. Y ahí ya nos vistieron, nos peinaron, nos dijeron que teníamos que bailar. Y como yo nunca había, pues, bailado ni eso, entonces, yo me corría, no quería, entonces me pegaban, me metían en otros cuartos encerrados donde no había luz. Y nos comenzaban, bueno, a mí, pues, me comenzaban a pegar y a decir que yo tenía que acatar las órdenes que ellos decían, porque yo ya estaba ahí. Y así pasé 15 días, como un mes pasé así. Tenía que drogarme, tenía que bailar, tenía que acostarme con los clientes. Y una vez llegó un cliente y me escogió para que yo me drogara con él toda la noche, entonces yo no quería. Yo me metí al cuarto y todo, pero yo no quería drogarme, yo solo... Entonces él se salió y habló. Me sacaron del cuarto, metieron a otra muchacha y me sacaron del cuarto y me comenzaron a pegar. Hasta me amenazaron con una pistola y me dijeron que cómo no iba a hacerlo, que si para eso estaba pagando el cliente. Entonces yo le contesté que no quería estar ni en ese lugar ni quería hacer eso. Y me comenzaron a pegar y a pegar y a pegar. Y ahí me dejaron hasta que yo... Y si no llores, porque si lloras, me decían, te matamos. Entonces ahí en Guatemala, ellos adoran a la muerte. Entonces me llevaron a la frontera de México. Ahí en un cementerio, a las 12 de la noche, las tumbas yo oía cuando se abrían, cuando... Porque yo tenía que estar con ellos me pusieron como una cruz en la espalda
como manchada, así como, no sé, como pintada. Entonces, si yo desde que ellos me pusieron esa cruz en la espalda, yo tenía que cerrar los ojos y para nada, después del ritual, porque fue un ritual, no tenía que abrir los ojos y si yo los abría, el ritual se rompía y si se rompía me mataba, me dijeron. Entonces yo no abrí los ojos para nada y solo sentía y yo no miraba nada, o sea, yo solo sentía. Y no sentí pues de que me golpearon ni nada, yo solo sentía como que me tocaban todo mi cuerpo, mis partes, todo me tocaba. Entonces cuando yo llegué al nightclub, yo llegué así, porque todo el camino estuve drogada. Yo cuando llegué al nightclub, igual me siguieron drogando y todo, pero sí me miré que estaba toda morada por mi cuerpo. Bueno, y cuando yo regresé aquí a Nicaragua y todo eso, entonces un día me estaba bañando en mi casa y entonces yo hasta cerré los ojos y para enjabonarme y todo, cuando abrí los ojos estaba en la pared la muerte. Y cuando yo grité, volví a cerrar los ojos y cuando la abrí no estaba. Y así me ha pasado muchas veces. Bueno, un día me quise ahorcar, pero no pude. Otro día pues no me bañaba, me tiraba al piso, solo era llorar, no quería comer, no quería estar ahí. Cuando la migración llegaba y habían menores de edad y muchachas que no querían estar ahí a la fuerza, ¿no? Entonces los podían echar presa a nosotras y para que ellos no perdieran y no nos echaran presa, ellos tenían un escondite. Entonces migración llegaba y todo y no nos miraba. Entonces por ahí, al tercer piso, había una ventana grande donde se miraba la casa después del nightclub. Entonces, una muchacha que estaba ahí, que era nicaragüense, y me dijo, mira, me dice, ahí es donde puedes escapar, ahí te pueden ayudar. Y entonces, en la mañana yo me levanté y fue cuando yo escapé. Bueno, cuando llegué aquí a Nicaragua, ya me sentí un poco, siempre con miedo y tristeza por todo lo que había pasado, pero me sentía sucia, me sentía mal, me sentía que no quería vivir, no quería ver a mi familia, no quería nada, yo quería morirme nada más. Yo llegué al país, pero yo quería morirme, no quería nada más, porque cuando yo vine de Guatemala, yo vine embarazada de todo eso, entonces. Y aborté, pues cuando vine venía sangrando fuertísimo, me llevaron al hospital, a la clínica y todo, y tuve un aborto. Pero mi niño, pues con el papá de mi hijo, mi niño, pues al año lo tuve y me costó muchísimo ser madre porque yo sentía de que todavía no estaba recuperada muy bien de todo lo que me había pasado y cuando lo tuve pues no lo quería ver, me daba igual, no sentía ningún amor hacia él. Ahora sí, es mi adoración, hijo. Salí de mi casa un 22 de febrero rumbo a Estados Unidos, pero en el medio del camino a mí me agarraron. Bueno, yo creí que eran policías porque estaban vestidos de policías, pero no eran así. No que, por lo que yo sé, que dicen que eran los Zetas. ¿Cómo fue que fui a caer a mano de ellos? Fue que el mismo coyote fue el que nos vendió. A mí y a otras personas más. Me estuvieron encerrada por 2 meses. Mi familia se enteró que estaba ahí en ese lugar y que me tenían secuestrada. Y les pidieron rescate. Entonces mi familia dijeron que sí iban a dar el rescate, pero que necesitaban estar seguros que me iban a dejar libre. Pero ellos dijeron después que ellos ya no querían el rescate, que iban a ganar más con venderme y no el rescate. Y durante 2 meses me estuvieron explotando sexualmente y si tú no querías hacer, pues te agarraban y te pegaban de una manera brutal y te ponían así, colgadas y amarradas
y te empezaban a quebrar tablas encima de ti, te agarraban con los cables, te pegaban. Y si así no entendías, te agarraban y te iban a meter la cara en una poza de agua para ahogarte. Habíamos en total 10. 10. Y la más chiquita tenía 10 años. La más chiquita que estaba ahí. Estaba toda delgada, pues por lo que yo sabía, por lo que vi y todo eso, que tal vez ya tenía una enfermedad porque estaba bien delgadita. Estaba bien delgadita. Siento que no voy a volver a hacer lo mismo otra vez. Que ya no voy a ser la misma persona de antes. Porque cuando miro a veces a los hombres así como que, no, aléjate, no quiero saber nada. Entonces, siento que ya no voy a ser la misma. Yo, mis ilusiones era irme para Estados Unidos, convivir con mis tíos que tengo allá y estar bien allá, pero nunca me imaginé esto. Pero todavía no se me han quitado las ilusiones de irme. Me quiero ir y mi tío me ha dicho que sí, que él me va a ayudar y nos vamos a ir. Pero ya no por tierra, no que por avión. Que él me va a cumplir mi deseo.